al Noticiero Central, hoy miércoles 11 de noviembre. Comenzamos con la noticia más destacable del día, y es que debido a la crisis política que atraviesa nuestro país, tras la vacada Martín Vizcarra, Manuel Merino juramentó como presidente de la República. En una ceremonia que se realizó en el hemiciclo del Congreso, Manuel Merino de Lama juramentó como presidente constitucional de la República. El parlamentario asume el cargo tras la decisión del Parlamento de vacar al cargo a Martín Vizcarra. Debido a que no hay un vicepresidente y de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, le corresponde al titular del Legislativo la sucesión en la más alta función del Estado. Veamos la nota. Invito al señor presidente del Congreso de la República, señor Manuel Arturo Merino de Lama, a prestar el juramento de ley. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. Señor Presidente del Congreso, dignos representantes del pueblo, autoridades que nos acompañan el día de hoy, ciudadanos, amigos, amigas, señores de las Fuerzas Armadas, a mi familia y a mis correligionarios, mis dirigentes que han venido a acompañarnos y que están aquí, y muchos más que seguramente amigos y hermanos que hubiesen querido tener la oportunidad de acompañarnos en esta parte histórica del país. Y digo histórica del país porque debo comenzar primero agradeciéndole a mi mesa directiva, agradeciéndole a las 9 bancadas de los partidos políticos, a los 130 parlamentarios, a nuestro pueblo del Perú, que nos dio la oportunidad de estar en este proceso de transición democrática. Porque esa confianza que hemos depositado para poder fundamentalmente defender al país es la que se muestra el día de hoy. Señor Presidente, señores representantes del pueblo del Perú, aceptando el mandato de la Constitución Política del Perú, asumo hoy con honor y alta responsabilidad el cargo de Presidente Constitucional de la República. Es un momento muy difícil para el país. Hoy la población nos mira con expectativa, pero a la vez con mucha preocupación. La crisis es innegable. Que atravesamos una crisis. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes y a la tarea de quienes asumimos un deber con el país es que ante estos dilemas y ante estas decisiones nos corresponde actuar siempre con responsabilidad y madurez. El día de ayer se produjo la vacancia del presidente de la República. Votos que no fueron comprados, votos de confianza que ha sido depositada en ustedes por la decisión del pueblo. Más allá del debate político,
que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la Constitución Política como el Reglamento del Congreso de la República. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones generales y transición democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Y con muchas opiniones encontradas por parte de la población a favor y en contra del nuevo presidente Manuel Merino, una decisión que preocupa a la población peruana, una indecisión por parte de la inquietud de que las promesas que en su gobierno las pueda cumplir y pueda llegar a cumplir con el dictamen que se ha dado y que no simplemente se quede en falsas promesas. Y siguiendo el ámbito de la política, les tenemos que decir que Antaro Flores Araos juramentó como primer ministro. El abogado Antaro Flores Araos juró este miércoles como nuevo presidente del Consejo de Ministros ante el gobierno de Manuel Merino de Lama, quien llegó al poder tras la aprobación ilegal de vacar a Martín Vizcarra. En una breve ceremonia cuya transmisión duró menos de 3 minutos, se concretó lo anunciado en la noche del último martes. El también exministro de Alan García será quien dirija el gabinete ministerial. Veamos la nota. Del nuevo presidente del Consejo de Ministros, vemos al presidente de la República, Manuel Merino de Lama, que ya se encuentra listo para la toma de juramento al nuevo jefe del gabinete ministerial. Antaro Flores Araos, ex ministro de Estado, ex congresista de la República, en 3 oportunidades y también ha sido candidato a la presidencia el año 2016. Vamos a escuchar ya la lectura de la resolución por la cual se designa como jefe del gabinete ministerial a Antaro Flores Araos. Lima, 11 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Antaro Flores Araos Esparza. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República, Antaro Flores Araos Esparza, presidente del Consejo de Ministros. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Señor Antaro Flores Araos Esparza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Antaro Flores Araos entonces asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Hace solo unos minutos, a través de sus redes sociales, ha dado a conocer que se va a cumplir el cronograma electoral, ha hecho un llamado a la unidad nacional, ha prometido la reactivación de la economía y darle la tranquilidad a la ciudadanía frente a la pandemia. Con estas imágenes continuemos con la programación habitual de TV Perú.
Y debido a la coyuntura política, colectivos de Tacna protestan contra la vacancia a Vizcarra. Tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, aprobado por el Congreso la noche del lunes, decenas de ciudadanos, principalmente jóvenes, salieron a las calles de Tacna para expresar su rechazo al nuevo mandatario Manuel Merino y contra la crisis política generada tras la decisión del legislativo. Veamos la nota. Totalmente irresponsable la que se ha tomado por parte del Congreso y la que ha avalado también el señor Vizcarra. Aquí estamos el pueblo para defender realmente la democracia y lo que verdaderamente importa en nuestro país, que es combatir realmente la crisis sanitaria, y necesitamos refundar las cosas, ¿no? Cambiar el país, y para eso necesitamos una nueva constitución. ¿Está todo consumado ya para el señor Vizcarra? Aparentemente sí, pero nosotros vamos a seguir movilizándonos en las calles para que sepan que no cuentan con la aprobación de la población. Apoyamos a los corruptos, vengan de donde vengan. El Tribunal Constitucional todavía se podría pronunciar con respecto a esta medida cautelar, que todavía está pendiente. Puede cambiar más adelante. Se podría pronunciar, pero el señor Vizcarra ha dicho que no va a presentar ningún. Hablamos de la medida cautelar anterior, en la anterior moción de vacancia. Esperamos, ¿no?, que sea así, porque realmente consideramos que es una medida anticonstitucional que atenta contra la mejoría de nuestro país. Y nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club, o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal.
siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Thank you.
Continuando con la información, puesto de auxilio rápido de Viñani tiene un 70% de avance. La construcción del puesto de auxilio de Viñani alcanzó el 70% de avance físico y su inauguración se prepara para la última semana de noviembre. El general de la Policía Nacional del Perú, Javier Bueno Victoriano, señaló que funcionará una extensión del Centro Emergencia Mujer, además de una unidad de policías Los Halcones, que contará con 50 a 60 policías. Veamos la nota. Muy buenas tardes, estamos en vivo para las redes sociales de la Municipalidad de Albarracín. Bueno, se viene implementando una nueva dependencia policial aquí en el sector de Viñani. Efectivamente, ¿no? Ya hemos venido a supervisar los avances de este trabajo conjunto entre la voluntad de la Policía Nacional de poner personal, logística, y la voluntad del señor alcalde Eduardo Barracín de cedernos el local para que no solamente funcione un punto de auxilio rápido, sino también funcione en algunas otras unidades. Por ejemplo, lo que es la sección de familia, lo que es la sección del Centro de Emergencia Mujer, lo que es una sección de logística y lo que también será la sección de halcones de la Policía Nacional en esta parte sur de Tacna. Es importante un trabajo articulado entre una autoridad local y una autoridad policial para el bienestar de la población, señor general. Por supuesto, la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo creo que entre Policía Nacional y Municipalidad de Gregorio Albarracín contribuimos y vamos a contribuir al desarrollo social de esta parte de la región Tacna. ¿Qué unidades se van a presentar o van a estar funcionando aquí en este proceso rápido en los próximos días? Bueno, aquí tenemos previsto instalar a los halcones, que son personal policial que camina en motocicleta. Tenemos para instalar un puesto de auxilio rápido de acá de Viñani, ¿no? Tenemos aquí que va a funcionar también una sección de la violencia contra la mujer, porque en esta zona de Viñani hay bastante incidencia en ese tipo de acciones, ¿no? Y también vamos a tener un centro de maestranza donde algunos vehículos de la ciudad van a venir a hacer algunos mantenimientos, básicamente. Señor general, usted comentaba que con la instalación de este par se va a aumentar la cantidad de efectivos policiales aquí en el distrito de Barracín. ¿De cuánto estaríamos hablando? A ver, el puesto de auxilio rápido en sí va a tener un mínimo de 8 efectivos policiales, pero aquí también va a venir, como digo, la sección de familia de la Comisaría de Gobierno Barracín, va a venir los halcones, va a venir maestranza. Entonces aquí probablemente tengamos un promedio de 50 a 60 efectivos policiales trabajando día a día en esta área. Aquí en Viñani. Así es, ya tenemos un avance más del 70%, estamos adecuando todos los espacios para que en adelante funcione aquí una sede de la Policía Nacional del Perú. Es un puesto de auxilio rápido en el cual pues hemos tenido la visita el día de hoy del general Bueno Victoriano, el cual hemos podido visitar cada uno de los ambientes y ya programando también para su funcionamiento, ¿no? Justamente el general también ya nos ha hecho conocer que ya se ha creado esta sede policial aquí en Viñani y por tanto pues en este mes de noviembre ya vamos a dar funcionamiento correspondiente y bueno, por fin nuestro sector de Viñani va a tener ya prácticamente una comisaría dentro de su jurisdicción. Señor alcalde, con la creación y implementación de esta nueva dependencia policial se va a incrementar los números respectivos, lo ha señalado el general. Así es, el general Bueno Victoriano ha indicado que va a disponer que personal efectivo pueda incorporarse a esta sede policial. Asimismo también existe un compromiso en el cual a través de nuestra seguridad ciudadana que tenemos y que estamos ampliando con más de 125 cámaras de videovigilancia, ellos también puedan disponer personal para que ayude al monitoreo de todas estas cámaras y de esa forma la Policía Nacional se puede integrar con la Municipalidad de Gregorio Barracín y puedan hacer una intervención mucho más inmediata. Por otro lado, realizan el primer concurso virtual de talentos para adultos mayores. Bajo la denominación de Mis Hermosos Años Dorados, la Municipalidad Distrital del Alto de la Alianza lanza el primer concurso virtual de muchos otros exclusivamente para adultos mayores de 60 años. Cualquier ciudadano de la región puede acceder al concurso y seguir los pasos en la página de Facebook de la Municipalidad, donde se premiará a los 10 mejores primeros videos. Veamos la nota.
mes hemos lanzado este gran concurso que ustedes pueden ver aquí, denominado solamente para nuestros adultos mayores, el concurso Mis Hermosos Años Dorados. Así, señores, escuchen muy bien, nuestros adultos mayores ahora van a presentar sus mejores trabajos con ayuda también de la familia, con ayuda seguramente de aquellas personas que o apoderados de nuestros adultos mayores, pero que ustedes vean que tienen talento, y talento es amplio, no solamente es en el tema del canto, del baile, sino también un talento que ellos puedan presentar al público, a la familia. Siempre encontramos a un adulto mayor, por ejemplo, recitando unas coplas, declamando, mostrando seguramente algo artístico o gimnástico, o algún adulto mayor que sepa hacer magia en vivo y nos deje a todos sorprendidos. Cualquier tipo de talento es válido, por eso es un concurso de talentos diversos que existen en el mundo y en el universo. Así es que estamos lanzando el día de hoy virtualmente para que ustedes, como integrantes de la familia, puedan ayudar al adulto mayor a partir de 60 años hacia arriba, grabarse, prepararse primero, siempre recomiendo prepararse y luego grabarse el talento que va a mostrar. Pero como todo concurso, para poder distinguir a nuestros participantes, pedimos que antes del concurso o antes de la grabación del talento puedan decir Municipalidad Distrital Alto de la Alianza y el título del concurso, que son Mis Hermosos Años Dorados, y comienza a mostrar el talento cualquiera, vuelvo a repetir, que pueda mostrar en un video no más de 5 minutos. Todos nuestros integrantes, vecinos del distrito, pero tampoco no podemos cerrar las puertas a otros integrantes que también son adultos mayores, son nuestros, pertenecen a nuestra ciudad, y no, todos son muy bienvenidos. Pero obviamente vamos a usar la presentación o la participación de ustedes, de nuestros vecinos del Alto del Lienzo. Pero vuelvo a repetir, todos son bienvenidos, porque esto no es un concurso que va a ocupar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no. Vamos a escoger 10 mejores videos, los 10 mejores videos que calen a nuestro jurado. Nosotros estamos en coordinaciones con 3 personas para que ellos sean miembros del jurado, pondrán una calificación y hay unos criterios de evaluación en la base. Siempre la base del concurso la colgamos en el fanpage. Por otro lado, el mercado del altiplano presenta problemas de riego en suelos. La feria, conocida como el altiplano, que se ha instalado hace más de 2 meses en el estadio Héroes del Alto de la Alianza, al estar ubicados ahí, los feriantes han encontrado problemas de servicios básicos y de riego de suelos donde colocan sus productos. El gerente de comercialización de la Municipalidad Provincial del Alto de la Alianza, Juan Carlos Alanoca, señaló que se ha reunido con los comerciantes y han llegado a un acuerdo de regar todos los días el pasto del estadio para evitar el polvo y la suciedad en el lugar. Veamos la nota. He podido notar que en los días que se ha instalado la feria han tenido problemas en el momento tal vez del riegue, ¿no? Del suelo, porque sabemos que se levanta polvo, y es algo que también han estado reclamando los comerciantes que expenden ahí sus productos. Esta situación, ¿cómo se va a controlar? La última vez que fui a visitar vi que habían charcos de lodo, como que tal vez el graso o el pasto que está ahí se está de alguna manera deteriorando. El pasto ya ha sido deteriorado casi en su totalidad, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos haciendo es tratar de recuperarlo, porque o sea, dentro de la operatividad que tiene la municipalidad ahí, ¿no? Es tratar de recuperar ese pasto. Tenemos que darle, tenemos que hacer el regado de ahí para que se evite levantar el polvo. Me parece que hubo un problema con la manguera, ¿no? Cuando estuvieron regando, es por eso que se llegó a emposar. Uh-huh. Pero fue solucionado ya momentos después. ¿Se tiene un estimado de cuántos feriantes hay en Alto de la Alianza? Considerando, ¿no? Boliviana, altiplano. Nosotros calculamos que tenemos alrededor de 5.000 comerciantes ambulantes en el distrito, ¿no? Que salen en diferentes días, uh-huh. Pero más o menos son esa cantidad. Los comerciantes de algunos mercados temporales y centros de abastos de la ciudad siempre pasan por pruebas rápidas, ¿no? O por lo menos una vez al mes, o coordinan con la direza. ¿La municipalidad está coordinando tal vez para realizar esto a los comerciantes del altiplano?
Nosotros como municipalidad hemos sostenido reuniones con los centros de salud donde ellos manifiestan que van a hacer inopinadamente este tipo de intervenciones. Pero Héroes Alto Alianza, he podido notar que en los días que se ha instalado la feria han tenido problemas en el momento tal vez del riegue, ¿no? Del suelo, porque sabemos que se levanta polvo y es algo que también han estado reclamando los comerciantes que expenden ahí sus productos. Esta situación, ¿cómo se va a controlar? La última vez que fui a visitar vi que habían charcos de lodo, como que tal vez el graso o el pasto que está ahí se está de alguna manera deteriorando. El pasto ya ha sido deteriorado casi en su totalidad, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos haciendo es tratar de recuperarlo porque, o sea, dentro de la operatividad que tiene la municipalidad ahí, ¿no? Es tratar de recuperar ese pasto. Tenemos que darle, tenemos que hacer el regado de ahí para que se evite levantar el polvo. Me parece que hubo un problema con la manguera, ¿no? Cuando estuvieron regando, es por eso que se llegó a emposar. Uh-huh. Pero fue solucionado ya momentos después. ¿Se tiene un estimado de cuántos feriantes hay en Alto de la Alianza? Considerando, ¿no? Boliviana, altiplano. Nosotros calculamos que tenemos alrededor de 5.000 comerciantes ambulantes en el distrito. Uno que salen en diferentes días, uh-huh. Pero más o menos son esa cantidad. Los comerciantes de algunos mercados temporales y centros de abastos de la ciudad siempre pasan por pruebas rápidas, ¿no? O por lo menos una vez al mes, o coordinan con la Diresa. ¿La municipalidad está coordinando tal vez para realizar esto a los comerciantes del altiplano? Nosotros como municipalidad hemos sostenido reuniones con los centros de salud donde ellos manifiestan que van a hacer inopinadamente este tipo de intervenciones. Y recuerden que también estamos a través de las redes sociales en Facebook como TV Sur Expresión. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones.
Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a klovi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, reapertura de frontera ayudará a la importación y exportación de productos. Tras el levantamiento de la cuarentena en el país de Chile, muchas galerías, centros comerciales se verían beneficiados. Uno de ellos es el centro comercial Polvos Rosados, que con estas nuevas medidas podrían exportar productos de aseo y cosmetología. El presidente del centro, Rubén Turpo, informó que el 30% de los ingresos son de los turistas chilenos. Veamos la nota. En noviembre posiblemente se estén reabriendo ya las fronteras de Perú con Chile por el lado de Arica. El mercado, bueno, el centro comercial Polvos Rosados, ¿cómo se está preparando para esta fecha? Muy buenos días, señorita periodista. Como siempre, en Polvos Rosados nosotros cumplimos con la bioseguridad, con todos los requisitos que nos dice el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el día 9, hasta yo tengo entendido, es que
Chile todavía presenta el protocolo, creo, también. Pero ojalá que sea así, que se abra ese día 9. Esto también nos favorecería a nosotros, que el centro comercial con los bonos rosados depende también de ese comercio en frontera. Entonces dependemos mucho de nuestro vecino país, que vengan los turistas, ¿no? Entonces creo que estamos preparados para esto, para recibir, ¿no? Debidamente con los protocolos que se establece acá en el centro comercial, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento, la desinfección, todo eso parte del protocolo que venimos haciendo en el centro comercial. Ustedes, aparte, van a también poder realizar estos viajes que hacían antes al vecino país por el tema de la mercadería. Habían varios puestos que incluso no tenían muchos productos que probablemente no han podido traer más cantidad de mercadería desde el vecino país. ¿Puede contarnos un poco qué productos son estos y cómo volverían a traerlos? Mira, efectivamente, usted sabe que la zona comercial es una zona comercial donde se vende productos importados, ¿no? Y muchos dependemos de los otros Iquique también que traemos, y algunos también ya se fueron a China, ¿no? Uh-huh. Creo que con esta apertura de la frontera se va a beneficiar, ¿no? Ambos se van a beneficiar porque nuestros asociados, son los chocolates, productos de aseo, todos esos también vienen de ahí, de la Sofri, ¿no? Y algunas, por decir, calzadas, las zapatillas, todo eso. Entonces eso creo que va a beneficiar también a a los usuarios de la zona franca. Señor Rubén, sí. Hablando de porcentajes de productos que se traen de ahí, ¿usted tiene conocimiento de cuántos productos en cantidades se traía? Si de ahí venía un 10, 20%, 30%, no sé, aquí al centro comercial. Mira, al centro comercial nosotros tenemos a un 30%. Sí, de los usuarios que tenemos acá en la zona comercial. Uh-huh. Entonces ellos son beneficiados, son usuarios de la zona franca, y por lo tanto ellos trabajan también con la sobre, ¿no? Entonces, con la importación. Uh-huh. Sí, eso es lo que es. Ahora, el 9 se abre, o posiblemente que Chile diga que vamos recién a hacer protocolo, pero esto de verdad que esto beneficiaría a muchos usuarios, ¿no? A los mercaderes que están acá en Tacna, que pertenecen a la zona comercial. Entonces eso sería muy bien, porque ya con esto se reactivaría la economía también, ¿no? Y que en este momento estamos en donde no se puede, o sea, estamos a las rutas, no hay turismo, no hay ni turismo nacional. Entonces con esta pandemia, seguramente con esto ya poco se puede mejorar. Por otro lado, Ministerio de Educación autorizó expediente técnico de Colegio Champañá. La directora regional sectorial de Educación de Tacna, Mariela Eizaguirre, señaló que el Ministerio de Educación ya autorizó el expediente técnico que hace referencia a la infraestructura de Colegio Champañá, resaltando que la obtención de licencia es correcta. Veamos la nota. Gobernador regional. Es un plan que es a nivel nacional. Somos la única región que va a tener este sistema de matrícula digital y que va a beneficiar obviamente a todos los padres de familia y estudiantes. La última, directora, la semana pasada, padres de familia, estos alumnos del Colegio Champañá, estaban mostrando un poco su rechazo a cómo estaba dando este proyecto del colegio. Ah, ¿se va a tener diálogo con ellos? Porque ellos dicen, sí, saben que se necesita el proyecto, pero que sea de acuerdo a los elementos y de acuerdo a lo que ellos indican del terreno que ellos tienen. Bueno, ellos está definido. Mira, el diseño de la infraestructura del Colegio Champañá es un diseño que se ha hecho de acuerdo a los estándares que da el Ministerio de Educación, considerando que PRONIET, que es una institución que pertenece al Ministerio de Educación, es la que lo está haciendo la transferencia al gobierno regional para su ejecución. Para esto, el gobierno regional ha tenido que enviar los planos y las maquetas de esta infraestructura educativa. Si esta infraestructura educativa no cumpliera con los parámetros que el Ministerio de Educación tiene para una institución, obviamente que no lo hubiera aceptado. Se ha transferido todo ese expediente técnico para esta construcción y ha sido aprobado, y por eso es que ya se ha dado la transferencia al gobierno regional. Claro, pero ellos reclaman de que el terreno del colegio es de 14.000 y no de cerca de 9.000, que es lo que estaba contemplando ese proyecto.
bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, desde el acta del 2014, era con el terreno con el que se ha aprobado la maqueta y el expediente técnico de la construcción. No va a haber redistribución en todo caso, no va a haber modificaciones, se va a hacer tal cual estaba. Hasta donde yo tengo conocimiento, el Ministerio de Educación ya autorizó el expediente técnico y por eso es que ha hecho la transferencia del presupuesto para su construcción. ¿Qué pasa ahora con los padres de familia que están oponiendo a que se ejecute tal cual está ahorita? Como te indico, si el Ministerio de Educación ha autorizado, es porque la infraestructura que se ha diseñado guarda los estándares de calidad que tiene que tener una institución educativa de acuerdo a esa población escolar que tiene. Es la máxima autoridad del Ministerio de Educación y ellos son los que determinan si es viable o no los diseños arquitectónicos que se tienen que hacer para las instituciones. Porque ustedes tienen conocimiento de que nosotros, como el Ministerio de Educación, tiene entidades responsables para hacer este tipo de diseños y aprobarlos. Si ellos lo han autorizado, lo han aprobado y se ha hecho la transferencia, es porque es viable. Listo, muchas gracias. Y nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con información, personal administrativo no debería recibir bonos salvo algunas excepciones, señaló el director ejecutivo del Hospital Hipólito Unanue, Edgar Condori Coaquila. Señaló que frente a algunos reclamos por parte del personal administrativo sobre los bonos, el director señaló que solo son algunas las excepciones que recibirán estos pagos, como es el caso de las secretarias directas en áreas COVID. Veamos la nota. Que es el calor, la temperatura, el espacio. Estamos ahorita en las ambientes de hospitalización COVID. Tenemos 100 camas, solamente ahora creo que tenemos en total, en todo tanto, 17 pacientes COVID. En la cama me parece que hay 7 o 8 pacientes. No estamos usando la cama. ¿La cama no se puede usar por el tema de ventilación? ¿Por el ya cambió el clima? Sí, efectivamente. Hoy por hoy no estamos usando la cama, lo voy comentando. Vamos a analizar ese tema, porque ahorita tenemos 100 camas, ¿no? Y solo tenemos, creo, 7 o 8 pacientes. No es necesario usar la carpa en este momento, pero va a quedarse ahí porque ante una posible segunda oleada con la cantidad de infectados no vamos a tener que desarmar y armar otra vez. No creo que se va a quedar ahí mientras dure el estado de emergencia, que es hasta diciembre, me parece. ¿De repente quizás puedan solicitar que se hagan algunos cambios dentro de esas carpas? Sí, todo eso vamos a evaluarlo. Como les dije, asumí el día de ayer, en la tarde me dieron la entrega de cargo. Ayer he estado con una visita a todo el hospital, conociendo con lo que contamos, con lo que no contamos y conociendo toda la problemática. Vamos a analizar eso de la carpa y vamos a tomar las decisiones que mejor se adecuen al hospital. ¿En el hospital COVID tienen un centro para ¿Está funcionando? No, todavía en ese tema no he podido acercar, voy a tomar conocimiento de ese tema y les voy a comentar. En este momento estaría dando una opinión inicial. ¿La planta de oxígeno, doctor, está funcionando? Sí, en el hospital tenemos dos plantas de oxígeno. Una que ha sido donada por Misur, que está operativa, que produce 450 metros cúbicos de oxígeno al día.
tenemos otra planta de Sauer que todavía no está operativo, pero ya el día martes se inicia la instalación y la puesta en operatividad, y en esta semana que viene ya tenemos ya dos plantas. La de Sauer va a producir 500 metros cúbicos de oxígeno por día, tenemos 350 balones de oxígeno a cada uno de 10 metros cúbicos. Entonces yo creo que la falta de oxígeno va a ser, digamos, un tema difícilmente nos van a no faltar oxígeno en la siguiente. ¿Aparte tienen otra planta en el hospital COVID? Sí, aparte hay dos plantas en el hospital COVID, todavía no me he acercado, voy a ver con qué materiales contamos, porque entre una segunda oleada está visto que el hospital UNAME, que en calle Blondes, va a ser pues los que manejan la mayor cantidad de pacientes. ¿Y la planta que colocó Alto de Alianza en el Centro de Salud de Esperanza está funcionando? Bueno, eso habría que preguntarle al alcalde de Alto Alianza, ¿no? Le agarran. Esa planta la maneja la municipalidad, no nos hemos acercado, en todo caso lo visitaría para conocer sobre esa planta. Una consulta, el tema de personal, el tema de recursos humanos, ¿cómo están? ¿Tienen capacidad? ¿Hasta cuándo tienen la capacidad ustedes con el tema de COVID? Bueno, te comento que para el pago de los médicos COVID que se han contratado, eso viene del MINSA. Uh-huh. Nosotros hacemos la contratación, el registro en InfoRus, y ellos ya hacen el pago de respectivo. Nosotros estamos contratando hasta diciembre. A partir de diciembre se va a evaluar si se contrata al mismo número de profesionales o se reduce el número de profesionales. Pero hasta ahora ha sido cubierto por el Ministerio de Salud, todo el tipo personal. ¿Y el tema del personal que tienen ustedes ahí? Ya se está viendo cuántos son de vosotros, porque uno se trabaja remoto por el tema de salud. Han habido 144 profesionales replegados, que quiere decir que se han ido a sus domicilios de manera obligatoria, ya que son pertenecientes al grupo de riesgo. De esos 144 ya están regresando aproximadamente 10, 12, ¿no? Van a regresar previa evaluación por salud ocupacional para que puedan continuar con sus labores esenciales. Caso contrario, si digamos salud ocupacional dice lo contrario, no vamos a permitirles regresar hasta que termine el estado de emergencia. Pero todavía constantemente está monitoreando cómo vienen trabajando en el hospital, y he hecho algunas observaciones a través de los medios. Uno es el tema de pagos de bono a personal que aparentemente no correspondía. Se presentó, se testó esto y algunos habían sido anulados y se iba a borrar cuantos más habían. Le he informado sobre este tema, también hay un tema porque había un contrario también observó el tema de cómo estaba la situación de los EPP que tenían a personal en el hospital, que había aparentemente que no todos cumplían los requerimientos específicos. Sí, con respecto al pago de bonos, sí, efectivamente hay algunos sectores del hospital que han pedido que se les pague el bono, por ejemplo, el caso de algunos administrativos. En realidad, los administrativos, de acuerdo a la normativa, no deberían de recibir el bono, salvo excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, la secretaria de cada departamento, ella tiene que llevar los EPPs al área usuaria. Uh-huh. Y en ese traslado, pues, corre el riesgo de exposición y transición, ¿no? Hay excepciones que están en la normativa, sin embargo, no todos llegan a cumplir ese requisito para pagarles, pero lamentablemente a veces todos piden el bono. No se va a poder cumplir, seguramente ya en estos días me van a solicitar una reunión, tendré que darles la explicación técnica legal y veremos la manera de solucionar. Por último, si exigen ese tipo de bonos, serán los trámites necesarios para que sea el ente quien da los bonos, que es el Ministerio de Salud, les explique de manera tal que puedan entenderlo. Porque lamentablemente todos exigen un derecho que lamentablemente no todos corresponden. Con respecto al otro tema, sí, pues efectivamente, todo el personal se queda con nosotros, vamos a cumplir con todos los pagos que sean, digamos, que están solicitando, siempre cuando estén. Por otro lado, problemas de desnutrición se han reducido considerablemente en Tacna. El doctor César Caballero Cáceres, médico pediatra del Hospital Hipólito Unanue, señaló que los problemas de desnutrición disminuyeron en los últimos años. Que por otro lado, los casos de obesidad han ido en aumento, siendo Tacna una de las regiones con más casos de obesidad, principalmente en niños. Veamos la nota. Los problemas de desnutrición en sí se han ido reduciendo en forma bastante importante, ¿no? Y eso, una muestra de eso es la cantidad de niños que teníamos hospitalizados por problemas severos de desnutrición, ¿no? La desnutrición severa casi siempre se ve acompañada de infecciones, se ve acompañada de complicaciones que nosotros teníamos que hospitalizar al niño. Hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad de tener niños hospitalizados por desnutrición severa, que no quiere decir que no lo haya, pero ya los casos son más moderados, ¿no? De desnutrición leve a moderada, que ya de por sí no van a afectar en forma importante la inmunidad del niño, ¿no? Lo que ahora estamos viendo
y eso es algo que es importante que ustedes también lo sepan, estamos viendo problemas en el otro extremo, problemas de obesidad y sobrepeso. Y eso es una realidad que no sabemos todavía cómo vamos a poder controlarla. Tacna es uno de los departamentos en primeros lugares en obesidad y sobrepeso, ¿no? Entonces, esa es otra realidad que también estamos tratando de manejarla lo mejor posible. Pero en sí, la desnutrición, no queremos decir que no sea un problema, pero se ha reducido enormemente la tasa de desnutrición y sobre todo la desnutrición severa, que era la que afectaba directamente la inmunidad y ponía en riesgo al niño menor de 5 años. Y llegamos al final de la información en Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y los dejamos con la programación de Telesur Expresión.